Bueno, pues si parece, empezamos porque la gente se irá conectando, pero para tampoco estar haciendo esperaros. Bueno, siguiendo con nuestras conferencias de ciclo de oportunidades de negocios del 2021, hoy nos toca viajar a México. Y es para nosotros un verdadero honor y privilegio contar con México en nuestras jornadas sobre el futuro de Latinoamérica en el 2021. Oportunidades de negocios. Con nosotros se encuentra don Gerardo Javier Huiza Vargas, que es el consejero de Asuntos Económicos, Comerciales y Promoción de la Embajada de México ante el Reino de España, y don Luis Alberto Celis Mejía, que es el consejero comercial adjunto de la Embajada de México ante el Reino de España. Don Gerardo Javier Huiza es diplomático de carrera con rango de consejero, maestro en Asuntos Internacionales por la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins, la SAIS, y maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 98. En el exterior, como cónsul alterno en el Consulado de México en Eagle Pass, Texas, representante permanente alterno de México ante PUNA y representante comercial de la Embajada de México en Kenia. Representante alterno de México ante los organismos internacionales con sede en Viena, ONUDI, CTBO, OEIA. En la Cancillería mexicana ha ocupado los cargos de director de comunicación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y director general adjunto para misiones extranjeras, entre otros. Actualmente se desempeña como consejero para asuntos económicos, comerciales y promoción en la Embajada de México en España. Don Gerardo, un placer. También tenemos con nosotros a don Luis Alberto Celis Mejía, que es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Menéndez Pelayo y candidato a doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Actualmente se desempeña como agregado comercial en la Embajada de México en España. Fue cónsul de Asuntos Económicos en San Paul, Minnesota, y agregado diplomático en la consultoría jurídica de la SER. Ha sido director para Europa, África y Medio Oriente en Proméxico, abogado en la Unidad de Asuntos Internacionales de Pemex y profesor de Derecho Internacional en la Universidad Panamericana. Es de ahí. Bueno, una vez presentados semejantes ilustres ponentes, me gustaría preguntarles, y esta pregunta se la lanza a usted, don Gerardo, ¿cuáles son las funciones de un consejero comercial? ¿Nos podría explicar un poquito? Muchas gracias. Y claro que sí, Miguel Ángel. Buenas tardes y buenas tardes a todos los alumnos. La verdad, quisiera agradecer esta oportunidad, dirigirme a todos ustedes, darles a conocer un poquito de las funciones que tenemos aquí en el exterior y, bueno, ampliar su horizonte de conocimiento sobre comercio internacional, particularmente lo que se refiere a nuestro país, México, 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 España, México y el mundo, que es la presentación que van en unos momentos a escuchar y a recibir en sus pantallas, ¿no? Miguel Ángel, sobre esta cuestión de qué es un consejero comercial y cuáles son las funciones de un consejero comercial, que es precisamente la labor que tenemos aquí en la embajada, ¿no? Como consejeros comerciales somos los encargados de potenciar y promocionar la exportación de bienes y servicios de México, en este caso, cualquier país, pero bueno, en este caso, pues de México, y promovemos también las inversiones en el país, ¿no? Apoyamos la captación de inversión extranjera y promovemos el turismo y la imagen del país. Nuestro objetivo principal es promocionar los productos y los servicios mexicanos. Apoyamos a las empresas mexicanas en su internacionalización y esto quiere decir que apoyamos a los inversionistas mexicanos aquí en España. Ofrecemos servicios básicamente a los exportadores mexicanos y a los importadores españoles. Identificamos oportunidades de asociación comercial estratégica o lo que llamamos joint venture para empresas españolas para que puedan ser posibles agentes o distribuidores de empresas mexicanas. Y bueno, estas son digamos, las labores, las tareas esenciales, ¿no? Otras tareas que tenemos, bueno, hacemos labores de promoción comercial, realizamos labores de apoyo y seguimiento a actos de las mismas inversiones, participamos en las diferentes actividades de política económica y comercial, como por ejemplo, participamos en este tipo de seminarios. Proveemos información y asistencia a los proveedores, a los operadores económicos.
Y en realidad creemos nosotros que somos unos agentes claves para la internacionalización de nuestras empresas, ¿no? Asistimos cuando así se requiere a la promoción comercial en ferias y exposiciones, atendemos a misiones comerciales, preparamos y desarrollamos reuniones interempresariales colectivas, tanto comités bilaterales de cooperación empresarial o reuniones de cámaras de comercio. Damos información sobre mercados exteriores, en este caso sobre el mercado aquí en España y oportunidades comerciales que pueden existir para los empresarios mexicanos. Y bueno, hacemos recomendaciones o orientación sobre estudios de mercados sectoriales y proveemos información sobre concursos, licitaciones y demás aspectos de interés para las empresas mexicanas o cualquier empresario o inversionista que quiera tener una actividad en el exterior, ¿no? Básicamente, esas son las funciones esenciales que tenemos, ¿no? Ahora, pues me gustaría, si no tienen inconveniente, pues presentarles un poquito, darles un adelanto de la presentación que les vamos a dar. Esta presentación se intitula México, país de las oportunidades. Y bueno, en la primera parte la dará mi colega, el consejero adjunto Luis Alberto Celis. Él va a tratar unos temas en específico, economía, lo que es la economía, nuestra estabilidad, geografía estratégica y cuestiones de demografía, turismo. Y en la segunda parte, pues yo tocaría los temas de comercio exterior, de exportaciones y de inversión extranjera directa, ¿no? Sin más, sin quitar más tiempo, para que sea esto un poquito más ágil, le cedo la palabra a mi colega Luis Alberto Celis. Bueno, parece que tenía el micrófono en mute, pero espero que ya Es. se esté escuchando. Muchas gracias. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por la amable presentación. Miguel Ángel, muchas gracias por la introducción. Y una felicitación a EUDE Business School por organizar este ciclo de conferencias sobre negocios con los diferentes países, diferentes embajadas. Es un honor participar con ustedes y es doblemente un honor porque somos el país con el que se cierra este ciclo, lo cual nos enorgullece, aunque también nos pone el estándar muy alto después de todas las presentaciones que han estado escuchando los alumnos de EUDE. Y justamente esta presentación, como ya lo comentó el consejero Guisa, está estructurada en tres diferentes partes. La primera, un panorama general económico de México, en donde hablaremos un poco de por qué México es considerada una potencia, cuáles son esos elementos que permiten considerarla con ese calificativo, la apertura del comercio exterior, la demografía, la geografía estratégica, etcétera, y posteriormente las actividades de comercio exterior y la inversión extranjera directa, que es lo que realizamos desde esta área. Diseñamos una presentación muy ad hoc al perfil del estudiante EUDE, interesado en los negocios. Por tanto, no entraremos con profundidad a desarrollar aspectos políticos, pero cabe señalar que para la audiencia es importante siempre tener en consideración todos los aspectos de economía política y el contexto económico, aunque esta presentación estará principalmente enfocada a los negocios y a cómo hacer negocios. La presentación contiene información elaborada y desarrollada por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, que son los equivalentes a los Ministerios de Industria, Economía y Hacienda aquí en España, con información de Bancomext, del Banco de Comercio Exterior Mexicano, y de NAFIN, de Nacional Financiera. Entonces, es importante para ustedes que conozcan esto. Y antes de comenzar, enviarles un caluroso saludo por parte de la embajadora de México en España, María Carmen Oñate, quien desafortunadamente por razones de agenda no le es posible participar, pero sí nos solicitó encarecidamente enviarles un saludo a toda la audiencia y le está dando pues seguimiento a nuestra participación. Dicho lo anterior, comencemos. Vamos a ir rápido. Tenemos preparadas muchas diapositivas. Sin embargo, para que podamos ir con mayor celeridad, pues vamos a pasar algunas de manera muy rápida y en otras profundizaremos un poco más. Empezamos por decir que México es hoy un país estable, es un país fuerte económicamente y para ello las cifras.
Hoy en día somos la decimoquinta economía del mundo y la segunda economía más grande de América Latina. ¿Esto qué quiere decir? En términos comparativos, porque la cifra por sí misma probablemente no nos diga mucho, en términos comparativos, quiere decir que México es hoy uno de los principales jugadores a nivel mundial. Pensemos en qué otros países pueden estar cerca de este ranking. Les propongo que pensemos solo en uno, en España. Normalmente España es el decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, es decimosexta economía mundial, con lo cual estamos muy cerca, México y España. Hoy en día España es la decimotercera economía, nosotros somos la decimoquinta. A veces estamos pegaditos en el ranking, a veces nos alejamos un poquito más, pero esto nos sirve para dimensionar cuál es el tamaño de nuestra economía. Tenemos diferencias importantes, pero en términos económicos somos economías que se parecen mucho. Para 2030 se proyecta que México será la novena economía a nivel mundial y para 2050 seremos inclusive la séptima, por encima de países como Japón, Alemania y Reino Unido. Repito, estas son proyecciones, pero que son proyecciones no realizadas por cualquier persona, sino por especialistas en la materia y que están sustentadas en fuentes de información primarias. A partir de las siguientes láminas veremos por qué se proyecta este crecimiento de la economía de México. Primero, la estabilidad macroeconómica de México y nuestra estricta disciplina económica y fiscal, que no es producto de la gestión de hace unos años, ni de dos, ni de tres, ni de seis, es producto de una gestión económica atinada desde hace 20 años, nos ha permitido ser un piso firme para el desarrollo económico. La autonomía de nuestro Banco Central, el Banco de México, nos ha permitido niveles de inflación bajos y estables. Tenemos crecimiento en nuestras reservas internacionales, la deuda, el endeudamiento internacional es menor a lo que era hace algunos años, y la estabilidad macroeconómica ha definido nuestro curso de la economía mexicana durante el año anterior y este año, pese a la pandemia. Aquí aprovecho para comentar que si bien el efecto de la crisis ocasionada por el COVID-19 nos ha afectado a todos los países sin distinción, México no es la excepción. También es cierto que México es un país resiliente, es un país que ha sabido contener los efectos y que sigue promoviendo el desarrollo económico a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Esto es muy importante destacarlo, porque si bien es cierto que todos los países hemos sufrido los impactos generados por la crisis, también es cierto que países como México, pues seguimos caracterizándonos por el desarrollo de políticas económicas que nos permiten salir a flote de esta y de muchas otras crisis. Y aquí es importante mencionarlo. No escapará a la atención de muchas personas que México ha sido un país que ha podido sobreponerse no solo a esta crisis, sino a diferentes crisis a lo largo de su historia, con lo cual las experiencias vividas en el pasado, pues nos han dejado una experiencia significativa para poder sobreponernos y esperamos que esta no sea la excepción. Por primera vez, los salarios han crecido en los últimos años por arriba de la inflación. Han habido aumentos importantes, sobre todo en el salario mínimo. Y el sistema financiero se ha mantenido en una posición sólida y tenemos hoy en día niveles de riesgos moderados a pesar de los entornos adversos que nos han caracterizado los últimos años, pero particularmente este por las razones que ustedes ya conocen. Y en este sentido nos seguimos posicionando como esta economía sólida y abierta. Ha habido también un crecimiento muy importante en los últimos años de la clase media mexicana. ¿Por qué señalo lo anterior? Porque se podría pensar, y de hecho es lo que comúnmente se piensa, que en México hay una clase media muy fuerte, muy importante, y que es la mayor parte de la población. Bueno, esto no ha sido así desde hace muchos años. En realidad, la clase media, muchísimas fuentes piensan que tiende a desaparecer, pero los datos muestran lo contrario, que hoy en día existe una de cada siete personas que pertenece a la clase media de Latinoamérica es mexicana y, por tanto, la clase media mexicana va creciendo. ¿Esto qué significa? Que existe un poder adquisitivo importante y si el grueso de la población, que en las siguientes láminas veremos, en las siguientes diapositivas veremos cómo se compone nuestra población, pero si el grueso de la población es de clase media, como se espera, bueno, pues también eso implica un mercado de consumidores potenciales y población económicamente activa perteneciente a esta clase media. Como comentaba, el México de hoy se caracteriza por tener lo siguiente: la estabilidad, que ya lo abordamos en las diapositivas anteriores, resiliencia, que era lo que les comentaba en relación con las crisis sufridas en periodos pasados, en la década de los 90, en la década de los 70,
conocerán la famosa crisis del tequila, o a lo mejor les suena, etcétera. Es un país que se ha podido reponer, que ha podido salir adelante de muchísimas catástrofes económicas, pero que hoy en día pues goza de una estabilidad financiera que nos permite hacer frente a estas adversidades. Y finalmente es un país con responsabilidad, porque se mantienen controladas las tasas de inflación, porque existe una tendencia a la baja en esas tasas y porque hay una estructura de deuda consecuente y con bajos riesgos. ¿Se acuerdan que les comentaba que las proyecciones eran que México se convirtiese en hacia el 2030 en la novena potencia y hacia el 2050 en la séptima potencia? Este gráfico es ilustrativo al respecto. Aquí está cómo, aquí se muestra cómo pueden, ustedes pueden observar cómo se muestran las economías, el crecimiento o el decrecimiento de las economías. Vemos cómo Japón y Alemania se proyecta un descenso, mientras que en el caso de México, en donde ni siquiera se alcanza a observar en este momento, pues se observa que sube a la séptima posición hacia el 2050. Entonces, nos ilustra de manera fácil cómo el comportamiento que se espera de las economías en esta proyección hacia los siguientes 30 años, destacando la posición de México y, por supuesto, de otras potencias emergentes, como las podrán ver aquí, incluyendo India, Indonesia, Brasil, Rusia, los famosos BRICS. Y los MIST, que verán más, de los que hablaremos más adelante en las siguientes diapositivas. Una cuestión que ha caracterizado a este gobierno y lo marca de manera profunda, porque es una de las de los sellos, de las improntas más trascendentes, es que el gobierno de México está comprometido con el combate a la corrupción, con la austeridad y con la inclusión. No voy a profundizar demasiado, como se los prometí, no es el propósito ahondar en los aspectos políticos, pero sí es importante que conozcan que el gobierno de hoy en día tiene una lucha frontal contra cualquier acto de corrupción, nos manejamos con una política de austeridad y procuramos la inclusión en todos los niveles y en todos los sectores. Regresando un poco a los temas que nos competen, hablemos de recaudación fiscal y estabilidad financiera. Una de las cuestiones más importantes, sobre todo para detonar inversiones, es que el gobierno tiene el compromiso de no crear nuevos impuestos en los próximos 4 años, ni tampoco incrementar las tasas de los impuestos vigentes hasta el 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber mayor recaudación, con lo cual esto le brinda certeza a los consumidores, le brinda certeza a los contribuyentes, pero también certeza a las personas que exploran realizar negocios con México. Teniendo como signo la austeridad y la promesa de no incrementar estos impuestos, hasta no demostrarles que se van a utilizar fuera de prácticas controvertidas, se van a mantener estas garantías de que las finanzas públicas estarán balanceadas. Ahora, pasemos de la economía a los hechos. El por qué México es considerado una potencia económica. Y aquí lo que deberíamos destacar, ante todo, es su geografía estratégica y privilegiada. Primero, México es el punto geográfico de conexión entre América del Norte y América Latina. Aquí hago una mención especial porque tradicionalmente en las escuelas se nos suele enseñar que geográficamente México corresponde o pertenece a Centroamérica o a Sudamérica. En muchas ocasiones yo me sorprendo, voy por la calle y escucho que México muchas veces se encuadra dentro de Sudamérica o Centroamérica. Y si bien es cierto que tradicionalmente, históricamente, en términos de lazos de identidad, de lenguaje, pertenecemos a Latinoamérica, también es cierto que geográficamente Centroamérica empieza desde Belice y Guatemala y abarca hasta Panamá y Sudamérica hacia abajo. Nosotros pertenecemos geográficamente a la región de América del Norte, con la que no tan solo compartimos un vínculo geográfico, sino un vínculo económico a partir del Tratado de Libre Comercio, denominado Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y sobre el cual profundizará el consejero Guisa. Entonces, México pertenece a Norteamérica. Esto es importante que lo sepamos y es un punto de conexión entre esa América del Norte compuesta por Estados Unidos y Canadá y América Central y América del Sur. Este punto de conexión no tan solo lo es a nivel continental, sino a nivel interoceánico. Y por eso es que también lo denominamos punto de unión entre el Atlántico y la región Asia-Pacífico. Desde el Golfo de México, que pertenece al Océano Atlántico y que ustedes podrán observar en las costas de Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se conecta
Es decir, nos permite ser un punto de conexión con el Océano Pacífico a través de proyectos de infraestructura que son icónicos en esta administración, como el Corredor Oceánico del Istmo de Tehuantepec, del que se les hablaremos más adelante, pero que se espera que conecte estos dos puntos oceánicos, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, en un futuro próximo. Además, somos un país multiregión y megadiverso, hablando de diversidad biológica, de diversidad étnica, de diversidad social. Tenemos muchas regiones de climatológicas, atractivos, etcétera. No profundizaremos en ello, pero es importante mencionarlo. Y lo que les comentaba, un punto de conexión interoceánico que se espera que muy pronto lo podamos hacer con los proyectos de infraestructura que son el sello característico de esta administración. En cuanto a la geografía, el lugar que ocupa México nos provee de ventajas estratégicas, comerciales naturalmente, porque estamos muy bien ubicados, pero también políticas y geopolíticas. Obviamente estas ventajas se han ido amplificando a través de los avances en términos de infraestructura portuaria, tecnológica, ferroviaria, etc. México es el quinto lugar en extensión territorial del continente americano. Tenemos una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados a nivel territorial, pero ampliada a una superficie marítima, son más de 5 millones de kilómetros cuadrados, y el espacio aéreo, pues son 10, tenemos 10 kilómetros de altitud de espacio aéreo. Esto se ejemplifica muy bien con esta gráfica y con la siguiente, que son dos de las que más me gustan. La primera, esta que habla de la competitividad de México, es muy ilustrativa porque aquí nos dice cuántos días existen de distancia entre los principales centros de consumo, los centros portuarios de todo el mundo. De tal suerte que ustedes pueden ver que México, en promedio, es el país mejor conectado. ¿Por qué? Porque estamos a tan solo 5 días de Nueva York, a tan solo 4 días de Los Ángeles, a tan solo 16 de Rotterdam, a tan solo 19 de Yokohama, a tan solo 21 de puertos importantes como Algeciras, como Alicante, como Cádiz. Entonces, esto nos coloca en una posición muy ventajosa frente a nuestros competidores. Imaginemos, respecto de Brasil a Nueva York son 15 días versus 5 que tiene México. De Brasil a Los Ángeles son 23 versus 4 que tiene México. De Brasil a Rotterdam son 17 versus 16 que tiene México. De Brasil a Yokohama son 35 versus 19 que tiene México. Y este mismo ejercicio lo podemos hacer con cada uno de estos países, de tal suerte que esto nos coloca, sí, y siempre lo hemos dicho, como ombligo del mundo. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco de la demografía. ¿Cómo se compone a nivel poblacional México? Es un país con una población inmensa. En 2 millones de kilómetros cuadrados, tener 125 millones, aquí la cifra dice 124.7, en realidad al día de hoy, en 2020, la cifra ronda los 127 millones, pero por cerrar cifras, digamos que son 125 millones de habitantes. Tenemos una fuerza de trabajo de 54 millones de personas. Lo veremos en las siguientes diapositivas. Pero de entrada somos el 1.6% de la población mundial. Dato importante, la mayor parte de la población mexicana es una población joven y la mayor parte de la población mexicana, por tanto, es su población económicamente activa, que por tanto significa fuerza laboral, significa estudiantes, significa capacidad. Continuamos con esta lámina en donde se ve el crecimiento, el dato que les comentaba, al día de hoy 127 millones de personas y se espera que en 2050, cuando lleguemos a ser la séptima potencia mundial, seamos 148 millones de habitantes. Profundizando en estos datos, el promedio de edad de los mexicanos es de 27.5 años de edad. Por eso les decía que somos una población eminentemente joven, una población en edad de trabajar, una población con ganas. 77 de cada 100 personas son hombres y 44 de cada 100 son mujeres, hablando de la población económicamente activa. Y bueno, pues aquí hay algunos datos de la población que se encuentra a trabajar, que les decía que la gran mayoría, 75%. Y bueno, la población disponible para la producción de bienes y servicios del 59%. Lo habíamos dicho, México será el noveno país con el mayor número de habitantes del mundo en 2030. La población es joven y es un país con gran potencial y capital humano. A todo esto nosotros le denominamos el bono demográfico.
Y ojo, que ese bono demográfico no se espera que caiga en los siguientes años. Si bien hay ajustes en la pirámide de población, aquí pueden observar que el comportamiento es más o menos sostenido. De hecho, observarán que en un comparativo con los países miembros de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, están entrando en una fase favorable de la demografía, mientras que, por ejemplo, Chile, uno de los miembros, se encamina gradualmente a una población que ya no será caracterizada por la juventud hacia el año 2035. La demografía también la podemos dividir por sectores. Aquí lo importante de este gráfico es observar que tenemos población dividida tanto en sector primario, secundario como terciario, y que de esa población pues tenemos importante capital humano en cada una de las actividades. Y esta es otra de las dos láminas que les comentaba que me gustan mucho, porque esta nos habla justamente de la competitividad de México en todos los temas. Les explico cómo leer esta gráfica. Primero, recordemos que son los BRICS y recordemos que son los MIST. Son las potencias emergentes que se espera que en el futuro pues puedan detonar las mayores economías y los crecimientos económicos más importantes a nivel mundial. Brasil, Rusia, India y China son los BRICS, mientras que MIST es México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. Ahora, ¿cómo leer esta gráfica? En verde está México. Y todos los demás puntitos que están en verde por cada rubro significa que ese país es igual o mejor a México en ese rubro. Ejemplo, ambiente macroeconómico. Mejor que México, China, Indonesia y Corea del Sur. Sin embargo, los países que no están igual que México o que inclusive tienen indicadores por debajo de México se encuentran Brasil, Rusia, India y Turquía. Hagamos el mismo ejercicio para el sistema democrático. Según los indicadores del sistema democrático de libertades individuales, México tiene en el semáforo verde, mientras que Brasil y Corea del Sur tienen indicadores iguales en el sistema democrático o mejores. No así Rusia, India, China, Indonesia y Turquía. Si vamos uno por uno de los rubros, nos sorprenderemos de que México es el que tienen los mejores indicadores frente a sus competidores de potencias emergentes, frente a los BRICS y frente a los MIST. Bono demográfico, por ejemplo. Aquí estamos muy empatados todos. México tiene un bono demográfico, que fue el que comentamos, pero también lo tiene Brasil, también lo tiene la India, también lo tiene Indonesia y también lo tiene Turquía. Pero hay otros indicadores en donde México es el gran campeón, como por ejemplo, lo que les decía, el ombligo del mundo, la situación geográfica en términos de conectividad, en términos de infraestructura portuaria y de los días que se hacen de un puerto a otro. México es el gran campeón, es el mejor conectado, mientras que Brasil, Rusia, India, China, Indonesia, Corea del Sur y Turquía no lo son. Analizando con cautela esta gráfica, se observa la competitividad de México y se logra ver por qué es un gran país. No me voy a meter mucho en esto, pero que al tenor de lo que se comentaba en relación con el ombligo del mundo y por qué somos los mejores conectados en términos portuarios, bueno, pues aquí lo podemos ver. Tenemos una inmensidad de contenedores transitados en los puertos durante 2018, sumando casi 7 mil millones. Y tenemos puertos del Pacífico y puertos del Golfo del Caribe en esas cifras que se logran ver allí. Entonces, en términos de infraestructura portuaria, somos un país bastante desarrollado. No obstante, tenemos retos interesantes en la materia y que en esta administración se esperan solventar. Aquí les dejo otra gráfica. Somos en el ranking mundial de infraestructura, el 54º país, en eficiencias de servicios portuarios, en conectividad de líneas marítimas, en conectividad vial, etcétera. Son datos que revelan cuál es el estado actual de nuestra infraestructura, pero también las áreas de oportunidad que representa. Y finalmente, en el Doing Business, el ranking mundial, pues bueno, pues somos uno de los países, el 54º país con facilidad para hacer negocios, un término igual para capacidad de innovación, el 41 en términos de dinamismo de negocios y el undécimo país en tamaño de mercado. Aquí dejamos otras cifras interesantes en términos de doing business con respecto al mercado laboral, crecimiento de contratos, registro de propiedad, apertura de una empresa y obtenciones de permisos de construcción.
Nuestro sistema laboral, ya habíamos comentado que se han incrementado los salarios, sobre todo el salario mínimo, que es la base salarial, y se ha incrementado fuertemente en los últimos años, a diferencia de las décadas anteriores. Y la reforma laboral pues ha tenido mucho éxito y ha surgido vinculada también al contexto económico global, que nos exige ser competitivos, y se considera una reforma muy vanguardista y revolucionaria para México. Y con esto yo cerraría mi presentación, con estas últimas láminas cerraría mi presentación. No quisiera dejar de lado el mencionar que somos una potencia turística, no solo por los atractivos naturales que tenemos, sino también por el número de llegadas de turismos nacionales, por la infraestructura turística que tenemos, por la inversión extranjera turística en el sector hotelero, de la cual los españoles son campeones, ¿no? Son los que más invierten en infraestructura turística en nuestro país, y sobre lo cual hablará el consejero Gerardo Guisa. Y en términos del Producto Interior Bruto, pues México, el turismo en México representa el 8.8%, que es un importante indicador. Se está realizando una importante labor de promoción al turismo, representa una fuente importantísima de ingresos y por lo mismo estamos trabajando con proyectos interesantes, ya se profundizará en ello por parte del consejero Guisa, pero bueno, de entrada decirles que el Tren Maya y el propio Corredor Oceánico Transísmico son proyectos estrella durante esta administración que permitirán detonar el turismo, sobre todo en la región de la península de Yucatán. Y bueno, pues con esto concluiría yo mi participación. Encantado de estar con ustedes y a partir de ahora, pues cedo la palabra al consejero Gerardo Guisa y estoy a sus órdenes para lo que puedan requerir. Un gusto. Gracias, Luis. Muy bien. Ahora, permítanme, voy a cargar mi presentación. Creo que ya está aquí. No sé si la alcanzan a ver. Gerardo, de momento no se ve. A ver, permítanme entonces. Para no causar conflicto, voy a salir a ver si eso permite que el consejero pueda cargar su presentación. Aparentemente ya la tengo yo en pantalla. Ya la tienes, Gerardo, ya la vemos. Perfecto. Perfecto, muy bien. Pues doy inicio entonces. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por tu presentación. Tocaste unos puntos muy importantes que voy a mencionar aquí. Y bueno, en este segmento de comercio exterior, quiero manifestarles un poquito el gran entusiasmo que tenemos nosotros por este... Por la incursión de México en esta actividad, el comercio internacional, comercio exterior. En realidad, el comercio internacional ha sido para México el detonante de desarrollo durante los últimos 30 años. Nuestra economía depende del comercio exterior, pues como muchos países dependen de, más bien, con la misma cantidad o el mismo monto del Producto Interno o Interior, como dicen aquí, Interior Bruto de varios países, ¿no? No era así siempre. México no fue siempre una nación abierta al comercio internacional. De hecho, a pesar de que participamos siempre en el comercio internacional, inclusive desde época de la colonia, y éramos principales exportadores de oro, de plata, de minería y de... pues bueno, muchas materias primas, pues con el desarrollo internacional, económico internacional, inclusive después de la posguerra, se sentaron las bases para un régimen internacional que regulara el comercio y México estuvo excluido. Excluido por políticas internas, ¿no? Básicamente, México no participaba porque pues, quería proteger a su industria naciente, se sentía que no estaba a la altura de competir con el exterior. Y tuvimos un periodo que le llamamos periodo de sustitución de importaciones, ¿no? Donde
protegíamos a las industrias nacionales de productos extranjeros para que el consumo interno promoviera su crecimiento, ¿no? Pues al cabo de un tiempo esto no resultó muy bien, ¿no? Las empresas nunca despegaron y en general la economía pues estuvo deprimida, ¿no? Esto cambió radicalmente, ¿no? Y en esta presentación, pues en esta página, en esta donde están viendo ahorita, pues esa es la actualidad, lo que tenemos ahorita, a 2020, ¿no? En 2020 México, bueno, pertenece a la zona de América del Norte, que es una zona que tiene comercio con 223 países. México como tal tiene 13 tratados comerciales con 46 países y comerciamos con alrededor de 200 países. Si consideramos que son 206 países los que hay en el mundo, pues bueno, prácticamente comerciamos con todos, ¿no? Nuestro monto, nuestro volumen de exportaciones, pues es alrededor de 461 mil millones de dólares y de importaciones 455 mil millones de dólares. Es muy equilibrado, pero este monto es muy elevado y nos pone en un lugar muy privilegiado a nosotros, en comercio exterior, ¿no? Es un monto superior inclusive que de varios países europeos, superior inclusive de España. Tenemos un nivel ahorita de comercio internacional de alrededor de 10, el lugar número 10 en el mundo, ¿no? Pero bueno, como les decía, no fue todo siempre esto así, y aquí en la siguiente filmina van a ver cómo incursionamos nosotros en el comercio internacional. Como les decía, todo empezó a mediados de la década de los 80, cuando México decidió cambiar de paradigma de desarrollo, enfocarse a una economía abierta, y la única manera de hacerlo era ingresar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio, el GATT, que en ese entonces permitía prácticamente un acceso a la mayoría de los países miembros en condiciones pues muy, muy, muy favorables, con aranceles muy bajos, que no solo permitía que México exportara, sino que también México, esos países, llegaran al país, ¿no? Bueno, siento decirles, o más bien conviene decirles que yo viví esa época, estaba en la universidad, y vi cómo llegaban los productos del extranjero y se colocaban en nuestros supermercados, en nuestros automóviles, en prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, ¿no? Muy curioso, pero viví en carne propia cómo el México que conocía se abarató. Es decir, los productos importados tenían un precio mucho más bajo, o al menos más bajo, y eran de mejor calidad que algunos productos que teníamos nacionales de la industria protegida, ¿no? ¿Eso qué resultó? Pues resultó que la industria nacional, al estar abierta a la competencia, pues tuvo que mejorar, ¿no? Y al mejorar, pues bueno, logramos llegar y conquistar otros mercados, y eso fue, digamos, el despeje. Todo esto fue muy importante porque trajo un crecimiento económico sin precedentes, ¿no? Esta fue la primera iniciativa, el GATT en 1986. Por ahí de 1991, México, a sugerencia de Estados Unidos, decidió pensar el ofrecimiento de firmar un tratado comercial. Firmar un tratado comercial que liberara aún más el comercio entre ambos países, que permitiera que Estados Unidos vendiera más a México y a su vez le diera acceso preferencial a los productos que México en ese entonces exportaba. En aquel entonces, cabe mencionar que nosotros éramos un país, pues básicamente monoexportador, digamos, monoexportador en el sentido de que el petróleo era nuestro principal producto de exportación, los hidrocarburos, gas, y bueno, al tener un acuerdo de libre comercio, pues esto facilitaba el intercambio en Estados Unidos con los hidrocarburos mexicanos, y a su vez nosotros comprábamos sus refinados, ¿no? Funcionó muy bien, las negociaciones duraron alrededor de 3 años. En 1994 firmamos el Tratado de Libre Comercio, Canadá se unió en las negociaciones. Canadá en realidad, por su población, pues no era muy, muy relevante, pero tenía un comercio muy importante con Estados Unidos. En ese entonces, Canadá era el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Y México, pues, no figuraba ni siquiera entre sus principales, ¿no? Estaba Japón, estaba Alemania, estaban muchos países de Europa antes que México, ¿no? México, al cabo de 2-3 años, pues, mostró muy buenos resultados. Y vio que su economía crecía, que su producción y su planta industrial se incrementaba,
Muchas inversiones extranjeras llegaron a México pensando que México podía ser la plataforma de lanzamiento para ingresar al mercado norteamericano. Y es así como en ese entonces, de 1994 a la fecha, tuvimos mucha inversión española en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? No tanto por el interés que tenían en México, que de por sí era muy bueno, pero como mercado, digo, un mercado de 127 millones, en aquel entonces eran como 120 millones de consumidores, el triple de lo que tenía España. Sin embargo, estaba un mercado de 250 millones de consumidores en Estados Unidos, ¿no? Y que la manera de entrar libre de aranceles era a través de México. Por eso decidieron, pues, establecer sus plantas acá. México siguió sobre esa senda de desarrollo y dijo, bueno, pues si el camino para el desarrollo es tan benéfico, hagamos más tratados de libre comercio con el resto del mundo, ¿no? El siguiente en importancia, hubo acuerdos de complementariedad económica. El primero de ellos lo tuvimos con Argentina, donde Argentina pues tenía un mercado muy importante de productos básicos, de granos, de carnes, y protegía, establecía cuotas, pero bueno, cumplíamos las cuotas y nos iba muy bien, ¿no? Tuvimos varios acuerdos de complementariedad, tuvimos uno con Brasil, y bueno, los seguimos manteniendo. Y tuvimos el gran proyecto que fue, el segundo gran proyecto que fue el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea muy integrada restricciones para comerciar con países que no eran miembros. Sin embargo, con el acuerdo con México, pues bueno, nos permitían ingresar en sectores que inclusive eran muy difíciles, ¿no? Aún así, tienen ellos todavía sectores aquí en España, en toda la Unión Europea, muy, muy restringidos, ¿no? Por ejemplo, el comercio de lácteos, pues, ¿cuándo han visto leche o lácteos de otros países, ¿no? Pues no hay, ¿no? Ni de Estados Unidos, ni de América, porque son sus sectores claves, ¿no? Sin embargo, pues otros sectores sí, agroalimentos, en el caso, por ejemplo, de hortalizas y frutas, pues ahí tuvimos un muy buen mercado, ¿no? Y así abrimos, les decía, un total de 13 acuerdos comerciales y varios acuerdos de complementariedad económica, ¿no? Con esta vocación de México hacia el comercio exterior, pues tenemos una apertura económica y comercial enfocada a la exportación, ¿no? En general, en el año pasado, estas exportaciones de México representaron el 42% de las exportaciones de América Latina. Es decir, no somos, en términos poblacionales, no representamos a toda América Latina. Tenemos un país muy, en la región, muy grande, muy productivo, que es Brasil. Prácticamente estamos muy, muy a la mano con Brasil en este rubro, ¿no? El resto de los países de América Latina son pequeños en términos poblacionales, ¿no? Y población es un aspecto que tocó Luis, mi colega, y es un aspecto muy importante que quiero resaltar, ¿no? Es la manera como nosotros en México lo vemos, ¿no? La población en México, esos 127.7 millones de habitantes, es un mercado muy atractivo para cualquier país del mundo, ¿no? Es un mercado superior a cualquier mercado en Europa, es decir, por los países individuales. No hay país en Europa que tenga esa cantidad de consumidores, ¿no? Juntas Alemania a Italia no le llegan, juntas a Francia y España tampoco le llegan. El único país de mayor población en ese sentido es Rusia, y Rusia, bueno, pues comparte una parte muy importante con Asia, ¿no? Pero bueno, como mercado, pues somos muy importantes, ¿no? Yo creo que este es el atractivo. México no es solo un mercado de importantes consumidores, sino es un mercado que además, con toda esa planta industrial que tiene, pues puede llegar también a muchos otros mercados exteriores, ¿no? Extranjeros, ¿no? Les comentaba hace un rato sobre la potencia exportadora de México, y hacía una referencia a los países y cómo el Producto Interno Bruto de muchos países, países importantes que tienen una muy buena plataforma de exportación, cómo este Producto Interior Bruto es menor en muchos casos al valor comercial de México, ¿no?
digo, ¿quién uno fuera a pensar? Pero vean Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene pues, prácticamente el 60% del comercio internacional de hidrocarburos. Es un país digo, muy, muy importante. Se autorregula y con la OPEP y todo, pues bueno, se queda como en un 30%, pero con un potencial tremendo, ¿no? Países Bajos, Holanda, que tiene empresas pues muy, muy tradicionales y han sido paladines del comercio internacional desde tiempos, desde los primeros galeones, las primeras compañías de comercio como la Dutch India Company, por ahí de los 1700, bueno, su valor, su Producto Interno Bruto es menor, inclusive, al Producto Interno Bruto de México, ¿no? Otros países importantes también, con una alta fuerza industrial, como Turquía, Suiza y Tailandia, ni se diga, uno de los tigres de Oriente, pues que se han fomentado su desarrollo con el comercio internacional. En esta gráfica, pues sí hay una variable importante, ¿no? ¿Y por qué México tiene tanto? O sea, ¿por qué sus exportaciones son tantos? ¿Y por qué esta selección de países? Bueno, pues la selección de países, como ven, no es que esté amañada, pero estos países pues no tienen la misma población que México. Es decir, estos países son importantes exportadores y el comercio internacional es importante para ellos, pero en términos generales, pues no son países densamente poblados, ¿no? Ese es digamos, si quieren ver el truco que tiene esta gráfica, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los destinos principales de las exportaciones mexicanas, ¿no? Les voy a enseñar una gráfica ahorita, pero quiero revisar con ustedes las cifras que tenemos con los ejemplos, ¿no? ¿Hacia dónde se van las exportaciones mexicanas, ¿no? Pues los principales destinos de las exportaciones mexicanas, como les decía anteriormente, pues pertenecemos a la zona de América del Norte, que son Estados Unidos y Canadá, y ahí se van cerca de 358 mil millones de dólares en nuestras exportaciones, ¿no? Este es un comercio pues, de más del 80% de nuestro comercio exterior, nuestras exportaciones exteriores. Asia tiene una parte muy importante. China ha estado creciendo, ha estado comprando muchas materias primas en México. Japón lo hace también. Japón es un principal consumidor de carnes, de frutas. Y nuestras exportaciones más importantes, por ejemplo, cerdo, son muy importantes para ellos y hemos tenido todos los certificados y son grandes consumidores, ¿no? Europa, pues países como Alemania, Países Bajos. Alemania tiene una muy fuerte industria automotriz, es la tercera, la cuarta en el mundo y bueno, requiere de autopartes y nosotros pues también somos importantes productores de autopartes y de automóviles y nuestro comercio se sustenta en ese comercio internacional. Para Alemania se sustenta en ese tipo de exportaciones. Y en Sudamérica, pues bueno, tenemos dos socios importantes. No comercializamos mucho con Sudamérica, pero para ponerlo en perspectiva, pues tenemos a Brasil y Colombia. Brasil es muy importante porque por el número de población que tiene, ¿no? En Brasil, su población está alrededor de los 200 millones de personas. Es pues, la quinta potencia poblacional y sin duda es un país de mucho desarrollo, ¿no? País también territorialmente es extenso y es un país donde debemos de comercializar más aún, ¿no? En el cintillo de abajo pueden ver ahí que somos el número uno en términos de exportaciones en América Latina, tenemos el número 12, perdón, como exportadores a nivel mundial y hemos tenido una bonanza, digamos, en el crecimiento anual del sector manufacturero del 2.8%, ¿no? El sector manufacturero crece más que nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? En términos de agroalimentos, pues somos exportaciones, somos la décima economía, ¿no? Todos estos regímenes, todos estos países, vaya, se han ubicado en bloques comerciales, ¿no? Y nuestro comercio en realidad ahora se da en bloques. Les voy a poner aquí un pequeño mapa de cómo son estos bloques, cómo está integrado. Y pueden ver aquí, por ejemplo, los cuatro bloques comerciales más importantes en los que México comercializa, ¿no? Aquí está muy pequeña la gráfica, no se ve con mucho detalle, voy a entrar un poquito más detalle más adelante, pero bueno, son básicamente cuatro, ¿no? El principal es el T-MEC, América del Norte, tratado México, Estados Unidos y Canadá.
El segundo es el tratado con Europa, el acuerdo comercial con la Unión Europea. El tercero es el TIPAD, que es el acuerdo comercial transpacífico, que este iba a ser un super acuerdo comercial, pero pues dos países decidieron bajarse. Se bajó Estados Unidos, se bajó China, y bueno, nos quedamos con un acuerdo, con una organización, un tratado pues muy, muy limitado, pero sin embargo, por el número de países es importante, ¿no? Y los consumidores. Tenemos nosotros la necesidad de diversificar mercados. Desafortunadamente, como pueden ver en esta gráfica, pues el 80%, más del 80% está concentrado en América del Norte, ¿no? Estos son mercados de exportaciones. En importaciones, ya lo hemos cambiado, pero en exportaciones seguimos muy dependientes de Estados Unidos y Canadá. Ahora, sin embargo, con la guerra comercial que ha habido con China, pues todo el mundo dice, bueno, con las guerras comerciales todo el mundo pierde, nadie gana, se encarecen los productos. Pues no necesariamente. En este caso, sí hay ganadores. Y uno de los sustitutos de las importaciones de China, que Estados Unidos ha hecho a China, pues ha sido México, ¿no? Es decir, lo que China dejó de comprarle a lo que Estados Unidos dejó de comprarle a China, se lo ha comprado a México, en su zona, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, hemos estado creciendo a pesar que el resto del mundo ha disminuido su comercio internacional. México ha estado creciendo. Hemos sido los beneficiarios de esta disputa comercial que hay en el mundo. Y bueno, el peso de la economía de Estados Unidos es muy grande y nos ha arrastrado con ellos, ¿no? Igual forma, cuando hay una depresión, cuando dejan de comprar, o cuando hay una amenaza o algo, o una restricción importante, si no cambiamos de política o algo, igual nos afecta, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues hemos medido mucho las aguas y ahorita vamos muy acompañados, ¿no? Pueden ver ahí, por ejemplo, lo irrisorio que resulta el comercio que tenemos con otros países, países importantes, ¿no? El caso, por ejemplo, las exportaciones a Alemania, a España y a China, ¿no? Pues son países tan importantes, pero comerciamos muy poco con ellos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues las distancias, tal vez, nos gustan a nosotros los alimentos picosos, enchilados. No son de mucho gusto de todo el mundo, pero bueno, este es solo un ejemplo, ¿no? En realidad, aunque en porcentaje aparece muy poco, dado el volumen que tenemos de comercio internacional, el volumen es muy importante, ¿no? Para entrar un poquito en las zonas, las que le comentaba anteriormente, de estos cuatro bloques de comercio, nada más quiero especificarlos y ponerles un mapita de cómo están, con quién comerciamos. En el caso del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, antes era el NAFTA, se renovó y hoy es el T-MEC, pues se contempla una población de alrededor, un poquito menos de 500 millones de 500 millones de personas, que tenemos un Producto Interior Bruto, tal vez el más grande en un bloque comercial, con 24.400 billones, y un PIB global de 28%, ¿no? Esta es la zona que representa un alto PIB global, ¿no? Nuestras exportaciones en total del bloque son 2.567 billones y tenemos entre nosotros el 13.3% del comercio global, ¿no? El otro bloque importante con el que comerciamos pues es con la Unión Europea. Este es muy importante también porque lo más importante de este bloque es que concentra casi el 35% del comercio global, ¿no? Es una población muy parecida a la que tiene Estados Unidos, el bloque de América del Norte, México y Canadá juntos, y su PIB pues es más o menos muy parecido. Aquí tengo que hacer una salvedad porque aquí en esta gráfica pues aparece Reino Unido, ¿no? Entonces Reino Unido, pues al dejar de Unión Europea, pues firmará eventualmente otro acuerdo de libre comercio con México, ¿no? Reino Unido sí era un peso muy importante en la Unión Europea, tal vez constituía pues alrededor de un 12-15% del comercio y bueno, pues ha dejado de ser, ¿no? Pero, sin embargo, pues están abiertas las puertas, ¿no?
seguiremos exportando y seguiremos teniendo relaciones comerciales con ellos, ¿no? TIPAT, que este es el acuerdo transpacífico, que les decía que iba a ser un súper acuerdo, porque iba a incluir a China, iba a incluir a Estados Unidos, que se retiraron en las negociaciones por la guerra comercial, pero pues tienen un muy importante comercio global, que es alrededor del 15.4%, y en total estas economías, si se fijan, no son economías muy pobladas. Los más poblados de estas economías son México y Japón, y en ese orden estamos, en cuestiones de poblacionales, ¿no? Canadá es un país muy grande, Australia es muy grande, pero son escasamente poblados, ¿no? Entonces, si no hay población, no hay consumidores, ¿no? Lo grande del TIPAC, de este acuerdo de integración progresista transpacífico, es de que son muchos países, ¿no? Estamos hablando de 11 países, ¿no? Y estos 11 países, pues, hace una población muy grande, ¿no? Pero por separado, pues, la mitad de estos países, de estos 500, son México y Japón, ¿no? Ahora bien, por último, tenemos aquí en la región de Asia del Pacífico, pues que tenemos a los países de la zona. Digo, no quiero gastar mucho tiempo aquí, ya queda poco, pero bueno, es el esquema regional que tenemos, países muy, muy parecidos, ¿no? Y bueno, con los acuerdos de comercialización, modernización de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y con Europa, que se han renovado, se firmaron en su tiempo, en el año 2000 con Europa y en 1994 con México, se han requerido actualizarse, ya incluyen otros conceptos como es nuevas materias primas, prácticas regulatorias nuevas, tenemos de defensa de los derechos humanos en estos acuerdos, equidad de género, tenemos respeto a la propiedad intelectual y bueno, ha sido muy importante estos nuevos incorporaciones que han tenido estos acuerdos, ¿no? Hemos tenido reglas de origen es muy importante en el caso de América del Norte, pero pues ahí está, ¿no? Las reglas de origen te dice que ahora el nuevo tratado con América del Norte debe tener el 70% del contenido norteamericano. Por eso se desviven los extranjeros en invertir en México para esto, ¿no? Para tener el mayor participación en el mercado de Estados Unidos, ¿no? En exportaciones, esto es lo más importante, voy a pasar muy someramente, tenemos exportaciones en cada uno de estos sectores, petróleo sigue siendo muy importante, pero estamos muy balanceados en tipos de bien, ¿no? En materias, en tipo de bien que exportamos, pues somos los principales, nuestra principal exportación son los vehículos, ¿no? Automotores y autopartes, si pueden ver aquí en esta gráfica, tenemos 83.2 millones de dólares, y en autopartes, pues también tenemos un 56.64 millones de dólares, ¿no? Esto es el rubro más importante. Tenemos exportaciones en nuevas áreas, aeroespacial, que no figurábamos, ahora estamos ahí, ¿no? Exportaciones por destino, ya voy a pasar muy rápido por aquí, porque pues ya vimos que mayor de las exportaciones se destina a Estados Unidos. Los productos exportados, bueno, aquí básicamente señala los vehículos que estamos exportando, ¿no? Ahora, tenemos un énfasis aquí en la exportación de alta tecnología. Y este es algo nuevo, lo que apenas tenemos unos años incursionando, y esto representa el 21% de nuestras manufacturas, ¿no? También tenemos el caso de aeroespacial, que es el 22% de nuestro superávit comercial, ¿no? Productos de tecnología avanzada, era lo que les comentaba, que han estado incrementando, ahorita tienen un valor de 60 mil millones de dólares. ¿Y cuáles son estos? Pues aquí pueden ver la tecnología en autos, la tecnología en equipo médico, tecnología en electrónico, ¿no? Me estoy yendo un poquito rápido. En importaciones, pues no quiero entrar mucho detalle aquí, pero en importaciones quiero decirles que miren, aquí se vale la pena resaltar que China ha estado incrementando sus exportaciones a México, por lo cual tenemos un índice mayor, y tenemos aquí, en el caso de América del Norte, tenemos una de Estados Unidos, pues también han reducido sus importaciones, ¿no? Ya no son tan importantes, ¿no? Importaciones por industria, curiosamente, somos el quinto fabricante mundial en automóviles,
pero importamos muchas autopartes y también importamos automóviles. Entonces, eso es muy importante. La industria espacial también requiere de insumos. México es un país de manufacturas, ¿no? Entonces, estamos haciendo esto, ¿no? Bueno, como resultado de esta apertura comercial, México ha sido el primer exportador de manufacturas de media y alta tecnología en América Latina. Y en otro sector, el sector primario, pues somos también importadores, exportadores, primer productor de aguacate y café orgánico, ¿no? Y tenemos como asunto, como tema, los productos de origen, como el tequila, por ejemplo, ¿no? Somos el principal exportador de tequila porque es un producto de origen, solo lo hay aquí en México, ¿no? En fin, inversión extranjera directa, pues ya les había mencionado anteriormente que la inversión extranjera directa iba acompañada en parte para fortalecer la industria de exportación y en parte captar la oportunidad de ingresar a otros mercados internacionales, y ese es el atractivo que tiene México, ¿no? El destino atractivo de la inversión extranjera, pues miren, este dato es muy importante, y esto es muy importante a raíz del COVID. A raíz del COVID, primero porque tuvimos un volumen muy importante de captación de inversión extranjera directa de 31.609, 6 millones de dólares, mayor que en 2018. Sin embargo, en 2020, cuando todo el mundo se frenaba, cuando todo el mundo ya no estaba invirtiendo en el extranjero, en México sí estaban invirtiendo, ¿no? México captó en el primer semestre de 2019 el 5% de toda la inversión extranjera que hubo en el mundo. Esto cuando hubo países como Italia, que perdieron el 70%, como España, que perdieron el 49%. Muchos países donde no invirtieron, México seguía creciendo. Únicamente Alemania tuvo el primer lugar en captación de inversión extranjera por su industria automotriz, y ellos fueron con el 15%, ¿no? De toda la... O sea, muchos países hacia abajo, en este caso hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿qué ha sido un atractivo para las inversiones? Pues los proyectos de infraestructura. Tenemos dos proyectos muy importantes, que solo quiero pasar aquí, ya me estoy excediendo sobre el tiempo. Uno es el corredor transísmico, que es proyectos donde todos los inversionistas del mundo les interesa, porque van a vender estructuras fuertes, puentes, carreteras, vías, trenes, y bueno, es muy atractivo, ¿no? Aquí ha sido una especie de histórico de cómo ha ido en aumento los volúmenes de inversión extranjera. Prácticamente se han mantenido muy altos durante todo este tiempo y continúa, ¿no? Aquí en 2019 faltaría incorporar, o sea, hasta los primeros 9 meses. 2020, pues estaríamos muy, muy por encima, ¿no? Inversión extranjera directa, pues la mayoría ha sido para el sector de manufacturas. El 50% de la inversión extranjera directa en México se va al sector de manufacturas. Es lo más importante. Y construcción, que también es muy, muy importante, ¿no? Minería también ha sido. Pero bueno, cuando dicen inversión extranjera directa, es inversión que llega a México para hacer más negocios, para hacer más dinero, ¿no? Aquí los flujos de inversión extranjera por país de origen. Aquí es muy importante ver que está Estados Unidos como el principal. Se ha disminuido en estos casos, tomando 19 y tomando de 18. Lo importante aquí de ver es de que el primer socio comercial es Estados Unidos y primer socio para la inversión es Estados Unidos y el segundo es España, ¿no? España invierte, es el segundo país que invierte más en el país, ¿no? Después sigue Canadá, Alemania, Japón, pero bueno, ha sido más bajos, ¿no? Pesos de inversión, ya les decía, en 2019 el presidente anunció su gran proyecto de infraestructura con alrededor de 43 mil millones de dólares para ejecutar inmediatamente, y esto llamó la atención de los inversionistas internacionales, y básicamente pues son proyectos grandes de puentes, trenes y turismo, ¿no? El proyecto más emblemático que tenemos ahorita es el Tren Maya, donde hay alrededor de 28 empresas internacionales que están participando. Es un corredor por toda la península de Yucatán. Es una inversión muy, muy grande, un recorrido de 1.525 millones de dólares, y las empresas internacionales están entrando en consorcio, ¿no? Y otro, bueno, que les comentaba era el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Pues discúlpenme por haberme excedido en el tiempo, pero espero que podamos tomar algunas preguntas, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Gerardo. La verdad es que ha sido una intervención, no hay mejor manera de terminar este ciclo de conferencias, como decíamos, y mejor broche
con esta explicación que nos habéis hecho. Yo creo que ha quedado la primera pregunta que teníamos, que cuáles eran las funciones de un consejero comercial. Yo creo que ha quedado clarísimo, que es el aliado estratégico para que las empresas mexicanas se puedan internacionalizar, es decir, es donde hay que acudir. Que yo creo que mucha gente lo desconoce o les da reparo. Y yo creo que, vamos, estáis ahí para ayudar. Me quedo así con cosas que habéis comentado, pues Luis, ese crecimiento de la clase media, que es importante. Luego hay una cosa que ha dicho Luis, que mucha gente se cree que México es América Central o América del Sur. Yo puedo decir que a mí en el colegio me enseñaron que era Canadá, Estados Unidos y México era América del Norte, ¿eh? Y ahora ya no sé lo que están enseñando, ya no pongo la mano en el fuego por nada, pero puedo decir que antes por lo menos sí se enseñaba. Y bueno, pues un poco me gusta mucho ese crecimiento, ese cuando habéis hablado del COVID, pues que habéis definido que México es un país resiliente, que bueno, que al final va a salir a flote de estas y de muchas. Y esos crecimientos que tenemos para el 2050 y bueno, no me ha gustado mucho que en el 2050 España va a bajar al 26, pero bueno, al final ojalá nos mantengamos en el 26, porque tal y como está la cosa. Y luego pues un poco hemos hablado de es verdad, porque México es ese país estratégico, ese que habéis llamado muy bien el ombligo del mundo. Eso me ha gustado mucho el tema del ombligo del mundo, porque bueno, pues es verdad que estáis ahí en medio, en el ombligo del mundo. Y nada, tenemos ahí, bueno, y Gerardo, yo también, la verdad es que nos has explicado genial todo el tema de la apertura económica de México desde los 80, los tratados de libre comercio que habéis firmado, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde queréis ir, que eso es importantísimo. Y bueno, yo había sí sabía que es verdad que esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, yo sé que uno de los grandes beneficiados es verdad que ha sido México, y me la has corroborado, y eso es importante. Nos preguntaban por ahí, que tengo una pregunta, es un poco así, difícil de responder, porque a ver dónde la tengo por aquí, que nos pregunta Juan Cano, que nos dice que por qué se relaciona una mayor población a un mayor desarrollo, y qué papel juega la demografía en la competitividad. Os lanzo la pregunta, pero sé que es una pregunta un poco complicada. Sí, gracias Miguel Ángel. Antes de deja tomar la palabra antes que mi colega Luis. Curiosamente, digo, siempre el mayor población, mayor desarrollo, pues lo vemos ahorita en economías muy pobladas, ¿no? Que tienen crecimientos pues muy grandes. Los países que tienen tasas de desarrollo más altas son los más poblados en este momento, ¿no? China, la India, tradicionalmente. ¿Por qué? Porque la productividad de las personas, cuando hay una pequeña inversión en cuestiones como educación, industria, vaya, en algún elemento que mejora esa población, pues son más manos para trabajar. Claro que no es una especie de crecimiento selectivo, ¿no? Es decir, alguien te puede decir, bueno, con la tecnología puedes crecer más y puedes tener, no necesariamente tienes que hacer todo manual, ¿no? Sin embargo, pues simplemente el comercio o el atender las necesidades de una población tan grande, pues genera actividad económica, ¿no? No es lo mismo un país de 3 millones de habitantes, que tiene poco consumo, que no requiere tantos alimentos, como un país de 127 millones de habitantes que requiere mucho alimentos, ¿no? Entonces, todo esto genera una actividad propia del país, ¿no? Es decir, China durante mucho tiempo estuvo sola, y la India también, y sus mercados eran lo suficientemente dinámicos para continuar, ¿no? Entonces, pues bueno, era una cuestión. Luis, si quieres agregar algo, por favor. Pues muchas gracias. La verdad es que no me atrevería a agregar mucho más, pero sí comentar... Perdón, creo que el video no lo tengo. Listo. Sí, no me atrevería a agregar mucho más, pero sí comentar que, precisando un poco la pregunta del compañero Juan, no, es decir, una mayor demografía no necesariamente implica mayor desarrollo. Lo que sí implica es mayor crecimiento económico. Casi siempre va de la mano, porque al momento de tener mayor población económicamente activa,
es mayor fuerza laboral, mayor productividad, mayor número de gente en posibilidad de producir. Cuando tenemos una mayor productividad, normalmente el crecimiento económico detona. De eso a llegar a desarrollo, pues tiene que ir concatenado con otra instrumentación de otro tipo de políticas públicas, con otros factores que no necesariamente se circunscriben a los económicos, pero es en realidad, digamos que un buen inicio para hablar de crecimiento y de desarrollo. Entonces, podríamos decantar esa pregunta para decir que sí, generalmente se produce mayor crecimiento. Sí, yo además hay un dato que me he apuntado, sobre todo es también el promedio de la edad de los esos 127 millones, que eso es de 27,7 años, que eso es lo que hace que al final puedes decir que eso, porque España, por ejemplo, uno de los problemas que tiene es ese promedio de edad. Pues que al final, entonces, claro, con 27,7 pues tienes a todo el mundo para empezar a producir con ganas y preparados. Entonces yo creo que es verdad que no más población es más productividad, porque no tiene por qué ser esa regla de tres, pero sí es verdad que si una población joven y educada con unos años, efectivamente al final tiene que ser productividad. Correcto, Miguel Ángel. Y nada más, a propósito de lo que comentas, hace años se manejaba para algunas fuentes que México tenía el mayor número de ingenieros recién egresados de América Latina. Entonces, si esa cifra se confirma, pues en realidad estaríamos hablando de que, vamos, esto daría constancia de la productividad de la cual estamos hablando, que conduciría al desarrollo. Claro, claro. Yo creo que el truco está en eso, en educación y población joven, que es lo que al final te da las previsiones de que en el 2050 pues podáis estar en la séptima economía. Pues sí, yo creo que ahí está. Y bueno, ahora un tema un poquito de actualidad, que claro, siendo Estados Unidos vuestro principal cliente, supongo que estaréis muy, muy atentos al tema de las elecciones hoy. A ver cómo resulta, que está, por lo visto, está todo muy apretado. Y no sé si eso os puede hacer variar política comercial, no política comercial. Yo sé que es un tema muy, muy complicado, pero bueno, esperemos que todo vuelva a su cauce y que todo esté bien. ¿Cómo veis el tema un poco de elecciones o cómo creéis que puede resultar eso? Sé que es muy difícil, ¿eh? Y no os quiero... Si me permites intervenir otra vez primero. Mira, es curioso porque nos han hecho esta pregunta en varias ocasiones. ¿Quién es el mejor presidente para México? ¿No? Digo, el mejor presidente para México pues está en México, ¿no? Esta es una determinación de Estados Unidos. Pero viendo la cuestión en el pasado, los acuerdos de libre comercio que hemos tenido, bueno, el acuerdo de NAFTA, el acuerdo de libre comercio que tuvimos en 94 y la renovación, curiosamente se han hecho en administraciones bipartidistas. Es decir, empezamos a negociar el acuerdo de libre comercio con George Bush papá, y terminamos negociándolo con el hijo. Clinton, ajá, con el hijo, ¿no? Y prácticamente pasó igual, ¿no? No hubo nada distinto. Ahora, el gran temor que teníamos era que el nuevo T-MEC, la necesidad de negociar un acuerdo mejorado con Estados Unidos, lo estábamos negociando con un presidente demócrata, con Obama, y de repente cambió a Trump. Pues uno de los grandes logros que tuvo Donald Trump fue precisamente eso, ¿no? Que modernizó el acuerdo de libre comercio, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí prácticamente, te puedo decir que no sabemos, pero somos indistintos, ¿no? Cualquier presidente que venga de cualquier partido, pues va a resultar igual, ¿no? Somos vecinos y estamos intrínsecamente involucrados, ¿no? O sea, no hay las conexiones, las relaciones, la familiaridad empresarial es mucha, ¿no? Estamos muy, muy interconectados, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo que el mejor presidente para México es el que tenéis, el de México. No hay que depender de otros países. Pues nada, tampoco os quiero hacer, porque ya estamos un poco pasados de horas, la verdad es que me ha encantado esta conversación que hemos tenido, esta exposición que habéis hecho, que lo ha dejado muy claro todo con conceptos clarísimos. Y bueno, pues os agradezco la participación y espero que podamos colaborar más. Y bueno, a ver cuando se normalice esto, pues yo con mis alumnos de EUDE, de comercio y de otras especialidades, pues podamos tener más charlas y hacer un buen trabajo sobre... Porque una de las cosas que decíais, y por qué es verdad que México, siendo un país que en España es muy querido, México es verdad, ¿por qué hay tan poco comercio con España?
Porque es verdad que la comida mexicana, o sea, México es un país muy querido en España. El turismo sí, sí lo ha arrastrado muy bien, que habéis dicho que es un 8,8, pero es verdad que falta ahí algo y el sello, igual que la marca España, el sello marca México, está muy bien reconocido en España. Pero igual faltaría eso, más producto, más hacer algo. La verdad es que es complicado. Pero yo estoy seguro que poco a poco habrá muchísimo más comercio con España y con la Unión Europea. Así es, y eso es nuestra función. Y créeme que estamos empeñados todos los días en lograr esto, ¿no? Y yo creo que, lo que hemos visto en épocas recientes, vamos a continuar en esa senda y no tardaremos en estar en los primeros lugares, vas a ver, ¿no? Al menos después de... Eso estoy segurísimo porque, bueno, al final somos países hermanos y hay que ir. Pues, don Gerardo y don Luis, un placer. Desde EUD Business School os damos las gracias y ha sido un placer, pues bueno, esta horita y pico el poder charlar y que nos presentéis un poquito mejor el tema de México y sobre todo, pues esa pregunta que decíamos, ¿para qué vale un consejero comercial? Yo creo que la gente ya lo tiene claro, por esto, oye, pues vale para implantarse y para que ayude a las empresas a agilizar ese comercio. Pues nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, a tus órdenes. Nada más comentar una cosa final para que nos vayamos todos con tranquilidad. Tenemos pocos años, relativamente 4 décadas, de haber restablecido relaciones diplomáticas. Eso explica por qué también estamos en una etapa de crecimiento de relaciones diplomáticas, políticas, comerciales. Pero también es cierto que hoy en día es el momento cúspide donde está mejor que nunca la relación bilateral México-España y eso lo tenemos que aprovechar y capitalizar. Con esto dicho, nos despedimos y gracias por la oportunidad. Pues muchísimas gracias, Luis. Gerardo, si quieres decir algo. Muchas gracias, Luis. Gracias, gracias Virginia. Gracias por estar tan atentos. Y bueno, gracias a tus estudiantes. Espero que les hayamos motivado, que precisamente ellos busquen aquellos negocios bilaterales México-España. Hay mucho, mucho campo, mucho desarrollo en estas empresas. Y bueno, la inversión en español en México continúa en apogeo, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos un volumen de comercio, digamos, en términos de números no tan grandes, en términos históricos estamos muy bien, ¿no? O sea, estamos en sus mejores momentos, ¿no? Y no sabemos qué es lo que sigue, ¿no? Pero muchas gracias por esta oportunidad y seguimos en contacto. Pues nada, os felicito por vuestro trabajo y muchísimas gracias y como hemos dicho, seguimos en contacto.